Pues, ¿Y si la has guardado bien la sana distancia? Sí, pues no te iba. ¿No he ido. te has dado tus.? ¿no? ¿Mis escapadas? Sí. No, después de lo que me pasó menos. ¿Qué te pasó? Antes de a la ver, pandemia. Plática, plática. Mira, te voy a decir. Yo me divorcié hace 20 años. Me, Dios me iluminó y entonces. <laughs> la luz. Viste la luz y dijiste a la chingada. Sí, todo. a la chingada, ¿no? Y entonces que me divorcio. Y. Por mi chiquita, porque mi hija más grande, bueno, ya tenía, tenía 8, 9 años, la chiquita recién nacida, y dije, voy a esperar a que mi hija, la chiquita, sepa lo que es el amor para que no diga, ay, mamá es una pirguna, ya sabes, ¿no? No me espere. Porque siempre el juicio de los hijos, güey, siempre es el juicio de los hijos. Y, y creo que a la mamá es más cabrón, ¿no? Sí. Porque al sí. papá, como quiera uno, ay, mi papá anda de cabrón, pero a la mamá, ay, hijo. Pero, pero estás de acuerdo que en tu caso, si tu mamá fuera. ¿Tú juzgarías igual a tu mamá que a tu papá? O sea, no es machismo, es que a lo mejor es, un, es, una, es una educación que recibimos. Es una educación ¿sí? que recibimos. Mi mamá tiene 28 años de viuda, Ajá. viuda muy joven. Y yo, la verdad, la he motivado, como vive en, en Morelos, cerca del Cerezo, uh -huh. yo le digo, vamos a la cita con <laughs> mamá. Yo te acompaño. Con, ándale, con el que con el Sí, que me lo desinfectamos, mamá. Sí, pero ya, okay, en este, sí. ya no es por amor, es por mantenimiento. <laughs> y de verdad o sea no o sea las mujeres ya sabes no llevas el coche porque las mujeres ya somos más, más uh, antes sí, dependíamos más de que las cosas eran muy determinadas del hombre y de la mujer ahorita ya las mujeres que somos solteras pues que llevas el coche al servicio que haces las cosas de, de la casa de electricidad poner el foco y entonces yo me quedé pensando dije bueno pues esto también está mantenimiento no ya el amor Cómo sea, va y viene, la precio, me caes sí, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dije por mantenimiento. Pero luego, o sea, después de, de, de que del de mantenimiento que necesario, a la hora que saca el mantenimiento, todavía hay que pasar un rato ahí o o chispale, me porque ya se te está haciendo tarde. ¿Qué crees? En ¿Es eso ese pensé. Pinche problema, en claro. En eso pensé. Ese es un problema. Entonces el año pasado, cuando cumplí mis 50 años. Mis hijas me dijeron, Mam", yo les dije, hijas, que yo quisiera conocer, o sea, encontrar mi Sugar Daddy, ¿no? Y me dijeron, mis hijas, mami, tú ya estás en la edad de ser Sugar Mami. <laughs> o sea, se te fue, se te fue, ¿no? Y me dijeron que las mujeres de mi edad andan con chavitos. O sea, tu madre. Después lo entendí, porque uno una mujer a los 50 traes batería. Es Hombre. como un teléfono nuevo con 20% de batería, te ayuda todo el día. Y un hombre viejo, deja voltear para otro lado porque. No, 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 no volteé para acá, volteé para acá. ¿Qué tiene? <laughs> un hombre viejo con 25% de batería es como, es como un teléfono viejo de esos mm -hmm. que compras en las tiendas de. Sí, sí, ¿sí? Es es en, en la, ahí en la Plaza de la Tecnología usados. Todos Exacto. Sonidos, robados, ya, no, ya no dura robados, nada. Sí, ya no okay. dura nada, ¿no? Vale. Una llamada y ya. Sí, y corta. Y corta, ¿no? <laughs> breve, ¿no? Entonces, yo dije, soltera. Mm. Tengo dinero. En tus meros moles. Tengo Hombre. hambre. Hombre, chinga. ¿No? Que me consigo mi novio de prepa. No me chingues, Cecilia, casa. Pero no, no, no sea, no quedas que un chavito, no. Tampoco voy a dar clases gratis, no, tampoco. ¿Cuántos años tenía el galán? o tiene? No, 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 tenía, tenía. Era de prepa, pero no porque fuera chavito, era de prepa porque era de prepago. Ah, de prepago, ah, muy bien. Muy La bien. que paga manda. Así es. No? Así es. Entonces, ¿sabes? yo cuando estuve casada, mi marido le decía, dame un beso y me hacía, ya. En cambio con el de prepago dices, échale ganas, papá. O sea, quieres tu ¿Me propinita. Costando, me estás costando. Claro, échale. Mucho. O sea, como veo doy, güey. ¿no? Muy bien, pues pues vas a el dinero. Entonces, ay, entonces, por ejemplo, pues me llevaba a la, me llevaba a lugares así como, pues esos como esos hoteles así que tienen una camota grandota. Uh -huh. Que así de búscame, búscame. Sí, sí, sí. Y padrísimo porque prende la televisión y hay unos tutoriales. Ah, no, claro. Ahí en esos hoteles pasan tutoriales. Aparte, mira, esos hasta para los rucos están bien. Porque en esos hoteles, por lo regular en el baño hay un jabón rosa Venus. Que si te lavas la cara te quedas tirada, estirada. Yo les digo a los señores de baño, pues, aprovechen, bañense antes. Y que quede. Porque pondimos pues, que el jabón diga aquí sí, acá no. Exacto. Para él es pellejo qué donde buen sea. ¡A huevo! Que tu prepago no lo Bien. necesita, obvio, que es un muchacho. Pues no, no, te, no, te, muchacho, ¿no? Pero ¿a poco te lo, Tanto así que, te, que lo necesitara, uh, te lo acababas a ese extremo. Fíjate. Entonces, fíjate nada más. Yo veía la, el, el tutorial, uh -huh. y si te, pues a mi edad. Pues sí, si te dice, yo no estoy como la que está ahí, ¿no? Yo tampoco el güey. Yo tampoco el güey. Y entonces dije, ah, chinga, pues el autoestima me regresó ah, otra vez, huevo, Entonces sí. dije, bueno, va. Entonces, pues, a lo que dices que después que sigue, las mujeres, por más modernas y todo, te, te ilusionas. Él dice, no es que mejor, te enamoraste del, 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 del de prepa? No <laughs> <Ya> me dejo <laughs> <gancho>, bebés. <laughs> Mira, no, deja que te no es malo enamorarse. No, pero depende de quién. No, el problema es apendejarse, ese es el problema, porque ya no distingues. Y entonces me dijo, es que yo, yo nana, te quiero mucho, de verdad te amo, y ya sabes, ¿no? A mi edad esas no, palabras suenan, no. güey, o sea, no, no. ¿no? <laughs> y le digo, de veras, me dijo, sí. Y yo quisiera, pues, no sé, invitarte a comer, a cenar, llevarte al cine, algo, pero... Pero con no, lo que me pagan No, no me dijo, no tengo coche. Uh, no, mi rey, no. vamos a que escoja un coche. No, mi, mi vida, papi. Oye, yo soy de la antigua, yo no puedo pasar por un hombre a su casa. Mm, yo amigo. soy de la escuela antigua. Sí. No, exacto, le compré su coche. Eh, muy bien hecho. Sí. <laughs> Parece broma, ¿verdad, güey? ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, sí. No, es que eso es, ¿Es historia en serio? real. A ver, sí que me la contaste. <laughs> Te estoy diciendo que es en serio. Y ahí vamos, no, ya sabes, mi amor, ya puedes pasar por mí. Como al mes me dice, se me perdió mi celular. No y tengo dije, cómo llamarte. Y no tengo cómo llamarte. Y yo dije, no, pues es una inversión para mí, ¿no? Claro, claro. Me dijo, pero yo uso de esos de los caros, de la manzanita, y yo... No importa. Un iPhone 10. ¿Un sí. iPhone cuál? El, el último, sí. El porque... Y yo dije, es una inversión para mí, ¿no? ¿Y ahí en dónde veías tu inversión, para ti Porque eran ¿Qué? para mí los mensajes. ¡Ah, qué pendejo yo! Ay, o sea, <laughs> parece chiste, ¿verdad? No, no. Pero muy, te lo juro todo todo que muy sí la, la compré, güey. Y entonces, pues, que me dice, es cumplimiento de mi mamá. Dije, no, esto sí va en serio, güey. Ya va en serio. Sí, o sea, no, te me va ya. A va, ya me invitó. Dije, ¿ya ¿sí va en serio? ¿Vas ah, sí la suegra? ¿eh? Claro. Ya se, dije, entonces sí va en serio, ¿no? Pues sí, ya cuando te presentan a su mamá, ya pasa más de, 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 de una relación de sexo a algo ya más en serio. Más formal, ¿no? Sí. Entonces dije, no, no sigo sí, en serio. Entonces, pues, como el cumpleaños, de nada más se paró a cantar las mañanitas y dejó su celular. Cosa rara. Porque los hombres no dejan el celular para nada. Ni para ni pa ir a zurrar, no, para nada. porque yo no... ¿Qué les causa? ¿Efecto diurético, laxante o no sé? Pues sí, pues es que es una tranquilidad bruta. <laughs> sí. Traerlo aquí contigo. <laughs> Fíjate que lo deja aquí. Y yo viendo cómo cantaba y lo dejo aquí. Pero ya hace como llega un, un WhatsApp, se ilumina la pantalla y llega el primer renglón y el mensaje, ¿no? Y entonces los hombres creen que las mujeres tenemos que voltear. Uh -huh. Tenemos vista panorámica de mosca, güey, así. Como los caballos, así, así que ven así todo, desde acá. Todo, güey. No mames, que alcanzaste a leer. A ver, decía, aquí, está aquí estaba. Y decía, Esther. Remitente Esther. Con letras mayúsculas, yo también te amo. Chingas, la cara se me transformó. Ajá. ¿Y sabes qué fue lo que más me chilo? Que cuando te ponen los cuernos te contestan con preguntas. Le digo, ¿quién es Esther? ¿Cuál es Esther? ¿Cuál es Esther? Esther. Te mandó un mensaje. A mí. ¡Ah, mira qué bien te sale, güey! ¿Yo <laughs> ves? Ah. ¿Ves? Ah, Esther, hombre, no, hombre, es una. Si la vieja. No, no la eran puras preguntas. Pero pero te marcó. ¿Cuándo? ¿Quién es Esther? Y te ¿estás de malas? Estás de malas, cabrón. Mira, si vas a estar así, no quiero platicar con Sí, que te aparte la loca eres tú. Y entonces dije, no, ya no voy a estar con los de prepa. Entonces en esta pandemia dije, no, pues va a estar más caro. Pero, o sea, ¿a ti te enamoró el, el trato? Obviamente las arrastradas que, que puede ser su chamba, eso es dedica. Exacto, claro. Sí. Claro, entonces yo dije, no, pues, si trabaja bien, mm. o sea, su chamba la hacía, la hacía bien, ¿no? Su chamba. Y ya cambió él, porque ya me ama. Porque ya me ama, <laughs> ¿no? Entonces ya sabes, yo, <laughs> ridícula, no sabes qué le digo. Me vio a la cara al espejo y decía... Mira, yo, entonces, amigos de mi edad, que también creen eso, yo digo, ¿por qué no termines con esa chava, cabrón? Ya, ya traes problemas en tu casa, ya mándala a la chingada. Claro. Y te dice... Mira, güey, sí lo haría, pero me quiere tanto la vieja. <laughs> ¿Cómo te apagas, cabrón? ¿Cómo te... <laughs> es que me quiere tanto que me, me da pena, güey, mandar a la chingada a la pobre vieja. Bueno, güey, hijo de la chingada. Y el otro día le dije al güey, manda a la chingada. Un amigo le dijo al otro, manda a la chingada. Déjale dar dinero y vas a ver cómo te deja de querer. Pero lo que contestó mi amigo al otro amigo, también estuvo, me dijo, déjale dar dinero a tu esposa y también te manda también, a la chingada. También, exacto, sí, claro. <laughs> Es que no vamos por interés. Ok, vamos no. por el capital. No, tampoco. Es que te sientes atendida. Eso okay. es lo que te mueve. O sea, dices, ay, qué ternura. Pero y así ¿qué te fue te la historia. Así? Una mujer guapa que, que. no... Yo digo, yo te veo una mujer atractiva que no necesitaría. ¿Comprar? O sea, no. Oh, Nomás tío. lo alquilé. Ah, ok. Sí. Comprar, comprar. No lo compraste no. nomás. No, no. Fue una rentadita. Sí, más una nada rentita, rentita nada más, nomás. ¿Okay? Sí, nomás una rentita. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir.